Atención, vamos a hablar una vez más de la inmigración irregular y de la cuenta regresiva para que finalice el título 42, algo que podría disparar la cantidad de personas que van a tratar de llegar a Estados Unidos de manera irregular. Hay que tomar en cuenta que muchas de ellas bajo engaños por parte de los traficantes de personas. Para hablar del tema nos acompaña en vivo desde Estados Unidos el periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Bienvenido como siempre a TN23. Ernesto, es tanta la especulación que las autoridades estadounidenses hasta están realizando simulacros para saber qué hacer en caso llegue una cantidad importante de inmigrantes tratando de ingresar a ese país de manera irregular. Así es, Alan, un gusto poderte saludar. El tiempo ya se agota para el fin del título 42, un panorama bastante complicado que se está llevando a cabo en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos. En las últimas horas se han visto cómo decenas de familias migrantes están acampando en condiciones precarias. Este panorama lo habíamos visto hace meses anteriores, pero ahora esta situación se está complicando aún más. Una situación que también ha llevado a que organismos tanto de México como también a nivel internacional estén estrechando este trabajo en conjunto para una atención adecuada a lo que se pueda llegar a hacer. Hay mucha información en cuanto al fenómeno de la migración, el fin del título 42, la entrada ya en vigencia del título 8, pero las condiciones que las autoridades de la patrulla fronteriza en conjunto con CBP están llevando a cabo es bastante preocupante. Y es que en los últimos días estuvimos también en la zona fronteriza de Tijuana, México, un punto muy importante, donde también están llegando la cantidad masiva de familias migrantes. Algunas han decidido estar acampando en la parte de este muro. Estamos hablando de la zona de México y los Estados Unidos. Ahí están levantando casas a base de cartón y plástico. Una situación que minuto a minuto las familias están haciendo incluso hasta filas. Se ha logrado observar, Alan y amigos televidentes procedentes de diferentes nacionalidades, Suramérica, centroamericanos, mexicanos, que están a la espera de una respuesta y la esperanza de poder llegar. Pero también las autoridades estadounidenses están llevando a cabo en las últimas horas diferentes simulacros, principalmente en la garita de San Isidro, esto en Tijuana, México, ante un posible cruce masivo que se pueda llegar a registrar. Las alertas están máximas, el nivel de emergencia de igual manera, pero más detalles se los presento en el siguiente informe, donde hemos logrado hablar principalmente con los parte de las personas que están a cargo de la atención de estas personas migrantes y que miran con mucha preocupación lo que hoy por hoy se está teniendo. Decenas de migrantes comenzaron a formar un campamento cerca de la garita San Isidro en Tijuana, México, con la idea de que se les permita ingresar a los Estados Unidos tras el fin del título 42. Quedan prácticamente varadas entre el espacio de los dos muros. Y la cosa más penosa aquí es de que muchas de las personas no tienen acceso a la comida, tienen muy poca agua y no tienen información sobre qué es lo que va a pasar con ellas. Y lo preocupante aquí es de que Patrulla Fronteriza no está respondiendo como debe ser, no está asegurando que las necesidades de estas personas puedan ser atendidas, especialmente porque se entiende que mientras que están dentro de este espacio y Patrulla Fronteriza sabe que están ahí, están prácticamente bajo custodia de Patrulla Fronteriza y tienen entonces la obligación de responder a esas necesidades. Este panorama ha llevado a que las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realicen constantemente simulacros para medir la capacidad que tienen de cerrar el acceso en caso de una emergencia. Acciones que son duramente cuestionadas. Que una acción violenta es el remedio para responder a las personas migrantes que están en busca de ayuda. Incluso lo estamos viendo igual con CBP, con Aduanas y Protección Fronteriza, donde realizan ejercicios masivos en las fronteras, en las garitas, en preparación supuestamente por un posible ingreso masivo de personas migrantes. Eso da el mensaje de que las personas migrantes que vienen en busca de asilo, que la respuesta correcta debe ser una de violencia, una de militarización, y por eso condenamos contundamente la presencia de cualquier tropa
que esté mandando el presidente Biden a nuestras comunidades fronterizas. Lo que más preocupa hoy por hoy es la inminente llegada de migrantes, pues esto ha hecho que los albergues que brindan atención a estas personas en territorio estadounidense también empiecen a colapsar. Dos albergues principales quienes reciben migrantes ya están a su tope, están limitando quiénes pueden entrar, enfocándose en familias con menores de edad. Creo que eso es importante. Hay otros albergues que no son muy grandes, que también buscan a personas que puedan ayudarles para hospedar a personas migrantes en sus hogares. Eso es muy importante también. Y también hemos visto que una respuesta muy fuerte por parte del condado de San Diego, que busca asegurar de que esté trabajando directamente con las organizaciones de la sociedad civil y tanto presionando al gobierno federal que mande más recursos a las ciudades fronterizas. Por ahora solo quedará esperar cuál será el futuro de las familias migrantes y si en verdad se agilizan los procesos de sus peticiones bajo los diferentes programas. Ya escuchábamos, Alan y amigos televidentes, un panorama muy complicado y en las últimas horas el gobernador de Texas ha redoblado principalmente la seguridad enviando equipo especializado aéreo, esto para la identificación de las familias migrantes. De igual manera se está haciendo la colocación de alambre Razor, esto con el objetivo de evitar que estas personas puedan ingresar en aquellos puntos ciegos que ya han sido identificados. Por otro lado, también las autoridades estadounidenses están colocando y dándoles información a las familias migrantes para que ellos puedan acceder bajo las diferentes modalidades, pero tienen que entregarse. Es una situación que ha causado también mucha confusión entre la comunidad migrante que se encuentra principalmente en Texas. Esto porque aseguran que lo único que van a hacer es retroceder su proceso y no van a tener lo que ellos aseguran como una entrevista del temor creíble. Algo que sin duda alguna vamos a estar pendientes. Ya estamos preparando un informe especial de igual manera sobre lo que implicaría el título 8, las violaciones de las familias migrantes. Sabemos que hay una penalidad por 5 años, no van a poder ingresar. Los expertos también están hablando al respecto a esto. Es el panorama muy complicado, ya se visualizaba, ya lo anunciaban los miembros de las organizaciones sociales, tanto en estos puntos fronterizos como también acá en los Estados Unidos. Y le vamos a estar llevando todos los pormenores referente a esta situación que está complicándose aún más. Cientos de migrantes haciendo filas, tratando de ingresar en los puntos fronterizos tras el fin del título 42. Bien, importante, definitivamente, Ernesto, ya cuenta regresiva prácticamente para que finalice el título 42, lo hemos estado recalcando, pero quisiera hacerlo una vez más. Es importante hacerlo porque lamentablemente la noticia está sirviendo para muchas especulaciones a través de la red, traficantes de personas que están ofreciendo lo que no pueden cumplir. El título 42 va a finalizar ya en cuestión de horas, pero se reactiva el título 8 y la frontera continúa cerrada, Ernesto. Así es, incluso el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, la semana pasada hacía un recorrido por la zona de Texas y reiteraba este llamado. Las fronteras están cerradas. Nosotros estamos trabajando como gobierno, decía él, en una migración ordenada y segura, sobre todo en brindándoles estos planes estratégicos y sobre todo el panorama que ellos ya lo mencionaban. Y vamos a ver estas situaciones, personas migrantes acampando en intemperie, unas sin comer, unas sin servicio del agua potable, sin bebida para poder tratar. Las altas temperaturas que también están afectando estos puntos los puede llevar a complicaciones en las próximas horas. Sin duda alguna, Alan y amigos televidentes, esto como ya lo mencionabas, también abre el espacio y mencionaban las autoridades que se encuentran en las zonas fronterizas, que también es un punto de lanza para los traficantes de personas porque van a buscar las alternativas para poderlos extorsionar y sacar más dinero para con engaños poderlos ingresar y que sean capturados por las autoridades de la patrulla fronteriza y perder prácticamente todo. Es mejor hacerlo de una forma bajo las diferentes modalidades como el CBP-1, el parol humanitario, a partir ya de el
12 de mayo se va a extender aún más las peticiones, se van a tener respuestas, han asegurado más rápidas las autoridades estadounidenses, quedará a esperar. Sin duda alguna, como ya lo hemos visto y lo has mencionado en días anteriores, hemos venido viendo el panorama que se podría haber complicado y en efecto es lo que se venía analizando y aún peor, porque lo que se espera es una llegada masiva. Procedentes, migrantes han salido procedentes de diferentes partes de México con esperanza de poder llegar. Los albergues están al tope, están al máximo, decían las autoridades de, por ejemplo, de Tijuana, México, con las que estamos hablando constantemente, dicen, nos preocupa porque puede llegar a suceder una situación trágica, muertes de migrantes. Ellos visualizan a raíz de la militarización que se han dado en las últimas horas. Vamos a esperar, ojalá que esta situación pueda normalizarse y también les estaremos presentando las diferentes posturas, las personas que juegan el papel importante en cuanto a este tema. Estamos atentos, definitivamente. Ernesto, excelente trabajo como siempre. Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Salvavisión en vivo desde Estados Unidos para TN23, refiriéndose al tema que sigue acaparando la atención pública a nivel internacional.